Buenas tardes, amigos de Rincón del Santo de la Vieja Guardia. Aquí ya en su tradicional columna semanal en la mesa del Rincón. Y hoy que el Santo está viviendo un mal momento en lo futbolístico, anímico, resultados, pues hoy quiero hablarle de Santos, pero en otro contexto. No los resultados de este torneo, aunque estamos en la víspera de un partido importante el domingo en Toluca. No quiero hablar de su funcionamiento y solo espero que el resultado nos favorezca y podamos sacar puntos de Nemesio 10. De lo que quiero hablar en esta ocasión es una remembranza. Ahora que estamos viviendo la semana del mes patrio, de Día de Grito, del 16, hace un día, quiero recordar a la gente, jugadores de Santos Laguna, que alguna vez tuvieron que vestir la camiseta de la selección nacional, ya sea un amistoso, un juego de preparación, en un torneo oficial, hacer un campeonato del mundo. Y haciendo ese recuento, yo tengo ya 36 jugadores, ex de Santos, que alguna vez vivieron la experiencia que llena de tanto orgullo, que es vestir la camiseta de tu país. Y empiezo por recordar, creo que el más destacado de todos, que es el segundo mejor goleador histórico de la selección nacional, y primero de Santos Laguna. Estoy hablando obviamente de Javier Borghetti, quien desde aquel llamado de Javier Aguirre en ese juego eliminatorio para el Mundial ante Estados Unidos, en el Estadio Azteca, Javier con un cabezazo, como obviamente debe ser, le dio esa esperanza a México para calificar a la Copa del Mundo. Después, históricos partidos de Javier, aquel el golazo ante Uruguay en Copa América, y no se diga de aquella joya de gol en el Mundial de 2002 en Corea-Japón, ante Italia, la primera fase, donde deja parado ni más ni menos que a Paolo Maldini y a Gianluigi Buffon, dos referentes de la defensa de la escuadra azurra. Y Borghetti fue acompañado en ese mundial por los santistas o exantistas, que eran Johan Rodríguez y Gabriel Caballero. Por supuesto, también mencionar a Oribe Peralta Morones, el lagunero de nacimiento, el de la partida, brilló en aquel 2012, año de su mejor momento futbolístico, no solo con Santos, sino también la selección, donde brilló una eliminatoria totalmente, sobre todo aquel partido de repechaje contra Nueva Zelanda, en el Mundial ya de 2014, y obviamente cómo vamos a olvidar esa final de Juegos Olímpicos en Londres 2012, donde dos goles de él nos dan la medalla de oro, derrotando a la selección brasileña, ni más ni menos. Recordamos de la misma forma, tiempo más atrás, Benjamín Galindo, el maestro, también jugó el Mundial de Estados Unidos en el 94 y tuvo aquella brillante Copa América en 1993 en Ecuador, donde un gol suyo en la final puso en jaque a la selección argentina de Batistuta. Esa vez se anotó de penal, nada más ni nada menos que a Sergio Goycochea, el arquero argentino que se caracterizaba por tapar tiros penales. Galindo también brilló en esa ocasión, y acompañado también de un joven Ramón Ramírez, en la lateral izquierda de México. Ramón tuvo esa gran Copa América que lo proyectó a instancias mayores. Entre otros jugadores destacados también en el tricolor, está Osvaldo Sánchez, Matías Bozzo, Nicolás Ramírez, Juan Pablo El Chato Rodríguez, por allá también apareció Chuletita Orozco, Gabriel de Anda. Hay muchos santistas, digo, conté 36, que vistió la camiseta de México. Para referencia mayor, la lista de los 36 la va a publicar hoy mismo nuestra mascota de Rincón, la Rana Lépera, ahí en su cuenta de Twitter. La cuenta es @rana_lépera, para que por favor la sigan, se suscriban ahí también y vean la lista de los 36 jugadores que vistieron tanto camiseta verde de Santos como la verde de la selección nacional. Gracias por ver, nuevamente gracias por atender. Suscríbase a las cuentas de Rincón del Santos, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos estamos viendo en el programa y la próxima semana aquí en la mesa de Rincón. Gracias.